Lunes 27 de abril del año 2020. Comenzamos a hablar de desescalada, comenzamos a hablar de medidas para ir poco a poco abandonando el confinamiento. La protagonista de las últimas horas ha sido lo de los niños, pero hay otras medidas que afectan muy directamente a la comarca de la Vega Baja, como es el permiso por parte de la Consellería de Sanidad de poder volver a vender alimentos en los mercadillos ambulantes. Justo cuando se prohibieron estos mercadillos, hablábamos con el alcalde de Cox, Antonio Bernabéu, con quien volvemos a hablar en estos momentos. Antonio, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, Alfonso. Volvemos a hablar contigo por varias circunstancias. Primero, como alcalde, que eres el encargado al frente de tu ayuntamiento de regular esta actividad en el municipio de Cox, pero además porque en Cox es lugar de residencia de muchísimas personas que viven de este sector. Por eso, en tu doble condición de alcalde y de ser un municipio estratégico en este sector, hablamos contigo. Lo primero, ¿qué sabemos de esta normativa? ¿Qué es lo que os han dicho desde la Administración Autonómica para poder volver a montar estos mercadillos? Bueno, pues el pasado jueves, viernes, se pusieron en contacto, nos enviaron a todos los ayuntamientos, desde la Consellería de Sanidad, una serie de directrices y condiciones para poder reabrir los mercadillos ambulantes en las calles. Digamos que era algo que veníamos, por lo menos desde mi parte, venía reivindicando desde un primer momento, puesto que me trasladaban los vendedores, y es algo lógico, que no entendíamos por qué las grandes superficies podían estar abiertas con una serie de medidas, porque los mercadillos no. Pero bueno, han pasado 44 días y ya la gente, sobre todo, no solo del COS, ¿no?, todos los que se dedican a la venta ambulante, estaban un poco desesperados y desamparados de ver que no se podía hacer nada respecto a este asunto. Yo desde hace 15 días empecé a enviar una serie de escritos, tanto a su delegación de gobierno, a la Federación Valenciana, a la Consellería de Mercados y Comercio, y bueno, no digo que sea yo el que haya hecho esto, sino me imagino que a través de distintas asociaciones de vendedores ambulantes, la Unión de Llauradores y demás, han estado reivindicando también esta que se pusiesen medidas para este tipo de cuestiones, y así ha sido. Son unas medidas que yo entiendo y comprendo que en cada ayuntamiento deberemos de tomar de una forma distinta, pues la idiosincrasia de cada mercadillo así lo vamos a tener que hacer. Nosotros esta mañana, desde las 9 de la mañana aquí en COS, ya nos hemos puesto a trabajar para reubicar con todas las medidas que nos han indicado desde Consellería, como son una separación de 2,5 metros entre cada puesto, 6 metros entre el puesto de un lado y el del otro, que por ejemplo en nuestro caso la medida que hemos tomado, porque nos da para hacerlo, es que todos los puestos se van a poner en una única parte de la calle. Vamos a disponer de... Lo vamos a cerrar con vallas y vamos a poner en cada acceso una persona controlando el acceso y con gel hidroalcohólico y guantes para todas las personas que vayan al mercadillo. También vamos a proveer a los puestos de cachumbos de basura, como nos han indicado, con sus bolsas para que guarden todas las medidas de seguridad habidas y por haber. No nos vamos a jugar en poner en riesgo ni a los vendedores ni a las personas de nuestro pueblo que se acerquen al mercadillo. Partiendo de la base, Alfonso, que es exactamente igual que cuando uno va al supermercado. Un aforo limitado, distancia de seguridad, con su mascarilla, con sus guantes. Por lo tanto, es algo que creo que no vamos a poner en riesgo a nadie. Y son medidas que, como se tomó ayer con el tema de los niños, pues se deben de ir tomando con todas las actividades en todos los ámbitos. Las medidas que has comentado, Antonio, creo que son bastante razonables, distancia entre los puestos y luego pues lo que más o menos se está haciendo en los supermercados, control del aforo, que vayan con guantes y desinfectante para poder entrar y salir, etcétera, etcétera. Claro, porque respecto a, no sé, al tema de la venta que no sea de alimentos, esto os beneficia porque libera espacio. Solo podrán montar los puestos de comida y no sé si, por ejemplo, en el mercadillo de Cox también hay puestos que no venden comida y como eso sí que no podrán montar, libera espacio. ¿Van por ahí un poco los tiros? Efectivamente, eso es así es como se ha adaptado, como los puestos, por ejemplo, de ropa, de calzado, de otro tipo
de mercería, otro tipo de productos no se van a poder montar, pues es aprovechar ese espacio para reubicar a todos los demás puestos que hacen que solo en una calle amplia, lo que es la Alameda, podamos ubicarlos a todos. La verdad es que han sido semanas muy duras. Nos lo comentaban los propios mercaderes que justo el corte fue en la víspera de San José, donde vende muchísimo género para esa fiesta, para el Día de San José, Día del Padre. Han sido semanas muy complicadas. Yo sé que algunos mercaderes, algunos vendedores han hecho ventas a domicilio para intentar subsistir, que no se perdiese el género, pero me imagino que para el municipio de Cox esta paralización habrá sido un drama a nivel personal entre cada una de las familias que allí se dedican a esto. Sí, ha sido bastante, bastante duro. Lógicamente, como bien has dicho, pues muchísimos de ellos se han tenido que reinventar, hacer reparto a domicilio en distintos municipios a los cuales van a hacer ese mercadillo. Y algo más flagrante, Alfonso, es que para acceder al tipo de ayudas y demás, digamos que aquí hay muchos agricultores y los agricultores en el Real Decreto no aparecen como tal. Por lo tanto, han tenido una dificultad añadida a la hora de pedir estas ayudas porque no ha estado bien organizado ese tipo de cuestiones. Y luego, es lo que tú bien comentabas, son muchos días sin obtener ningún tipo de ingreso y han tenido que hacer maravillas y virguerías para poder subsistir y seguir adelante. Respecto, no sé si tienes conocimiento a esa paradoja que está ocurriendo de falta de mano de obra en el campo, que luego la lista del paro se esté disparando, sobre todo por los ERTEs que han llevado a cabo muchas empresas. No sé si tú, desde tu ayuntamiento, has podido percibir en el municipio de Cox esta situación o afortunadamente los agricultores han podido contar con cuadrillas suficientes. ¿Cómo has vivido tú esta problemática, Antonio? No, afortunadamente aquí, que yo conozca, no ha habido esos casos porque aquí la mayoría de agricultura es agricultura que a lo mejor entre las personas de la casa y algún asalariado, pero no hay una recolección tipo el níspero en el norte de Alicante, la cereza en Lleida, además. No es el caso en Cox, no es ese caso el que nosotros que sepamos no ha habido ningún tipo de problema con esas cuestiones. Antonio Bernabéu, él es alcalde del municipio de Cox, quien me imagino que estarás contento por esta decisión de la reanudación de los mercadillos. Cada ayuntamiento tendrá que tomar la última palabra, pero es un balón de oxígeno para el municipio de Cox, Antonio. Sí, es un balón de oxígeno importante. De hecho, desde el primer momento, desde el ayuntamiento, creamos un grupo de WhatsApp en el cual poquito a poco se han ido añadiendo muchísimos vendedores ambulantes. Y la verdad es que ha sido un fin de semana muy intenso de trabajo con ellos. Les he pedido que yo voy a trabajar, voy a colaborar con todos los ayuntamientos que necesiten cualquier tipo de ayuda o de predisposición. Estoy a su entera disposición. Y sobre todo les he pedido a ellos también responsabilidad, porque no cabe duda que también ellos deben de entender que van a ser medidas, aunque flexibles, duras. Habrá ayuntamientos que les será más complicado hacerlas, y que deben de ser comprensibles que esto es algo temporal, que llegará, pero que también va a servir para readaptarse al nuevo sistema que vamos a tener que empezar a vivir a partir de que se vaya levantando este desconfinamiento. Y es uno de ellos, será pues la forma de tratar los géneros, de acudir al mercadillo con protección, de tener geles hidroalcohólicos. Y es algo que también les he pedido a ellos, que tengan responsabilidad y comprendan la dificultad de las administraciones, que es algo novedoso, y que todos tenemos que ir trabajando poquito a poco, y lo que a lo mejor esta semana puede ser un poco más difícil, pues la siguiente estoy seguro que será mucho más llevadero. Uh-huh. Antonio, ¿cómo fue ayer en Cox la vuelta de la salida de los niños a la calle? Pues en principio no hemos tenido ningún caso desorbitado, como he visto en televisión. Yo estaba confinado y vi por casa pasar niños con un padre, con un adulto, y en principio nosotros no hemos tenido ningún problema. También desde todas las administraciones pues pedimos responsabilidad también, porque esto es una medida que va a ir poco a poco también, que va a seguir, y que no perdamos el foco de que aquí seguimos luchando contra el coronavirus, seguimos estando en estado de alerta sanitaria, por lo tanto no debemos de tirarnos a la calle como que ya podemos salir como si no pasara nada. Esto sigue, la lucha sigue, y no podemos cometer errores que nos hagan perder
lo que hemos ganado hasta ahora y vamos ganando la batalla. Tenemos que ser muy conscientes y muy responsables con todas las directrices que nos mandan desde el gobierno. Yo entiendo que es difícil que un padre salga y deje al otro padre dentro, pero bueno, un día uno, un día otro, tenemos que buscar la forma y ser responsables, porque esto es lo que digo, la lucha sigue, esto no se ha levantado el estado de alarma, vamos a ir poco a poco, esperamos que no haya ningún rebrote del virus y podamos poquito a poco volver a la normalidad, la nueva normalidad, que es la que nos va a tocar vivir a partir de ahora. Antonio Bernabéu, alcalde de Cox, muchísimas gracias y seguimos en contacto para ver cómo evoluciona este nuevo hito dentro de la cuarentena, que es que los mercaderes, los mercadillos ambulantes de venta de comida, sobre todo productos hortofrutícolas, puedan seguir vendiendo, puedan empezar de nuevo a seguir vendiendo. Antonio, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfonso.